preocupes, como sea, eso lo tengo que tener en cuenta siempre. Bueno, antes que nada, bueno, ese es el primer objetivo que tenemos en el equipo, llegar, sea como sea, pero llegar a Lima. Y ahí muchas gracias a toda la gente por venir. Bueno, no sé mucho del micrófono, así que muy agradecido a todos, acá al intendente, a un amigo que me acompañó, al negro que me acompañó en todo el entrenamiento, al señor Xavier Provenís, a la señora Juana Fernanda, que bueno, ni golpeado me dejó, siempre me fue a ver y estuvo al lado mío, más en las malas que en las buenas, y a Marcelo por haber confiado a mí nuevamente, ¿no? Este año para estar en el equipo, ya que es muy difícil, ¿no? Estar en el equipo oficial de Kawasaki, y más allá de todos los méritos que uno pueda hacer, por ahí, como decía él, quedar afuera en un segundo, esperar un año nuevamente, o que te vuelvan a seleccionar y todas esas cosas. Alfredo Loma, ¿no? No nos olvidemos que yo vengo a raíz de todo lo que él hace acá en Catamarca, con el enduro y todo eso, bueno, nací ahí, acá, así que bueno, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Muy agradecido al Melón Medina, mi entrenador, al Chino Oviedo, que me volvió a hacer caminar, a mi doctor Levi, que no vino, y a toda la gente, ¿no? Marquito, a mi familia, a mis viejos, a Armandito, allá a Franquito Pizano, un amigo también que me acompañó mucho cuando estaba golpeado, y bueno, esas son las cosas que hay que tener en cuenta también, ¿no? Cuando uno está mal, Alfredo, Toma, como he dicho, a Hernán, Nino, bueno, toda la gente que vino hoy en día, eso me pone muy contento, me da muchas ganas todavía de seguir con todo este proyecto. A pesar de la lesión, a pesar de que a mi mamá no le gusta mucho, por ahí me golpeó, así que, bueno, cosas que pasa. A mi amigo acá de Crono, bueno, muy contento y un poco emocionado por estar hoy acá en esta mesa y presentando al equipo de Cabo. El aplauso que vale solamente por el reconocimiento del público que lo está acompañando con la familia, con los amigos, que me dieron un cualificado momento para superar ese gran trance y hoy poder estar presentando ya su moto aquí oficialmente. Vamos.